Por medio de ustedes vamos a invitarlo este 6 de enero a un desfile de comparsas por Domingo Arena hasta la plazoleta. Y allí vamos a hacer un tablado, un escenario, y entregaremos con motivo del 6 de enero unos regalos para los niños. Y ya que estamos acá, es auspiciado también por la Intendencia, el municipal de acá de Tacuarembó, y un par de boliches que son los sponsors de la comparsa. Bien, ¿a partir de qué hora será la actividad? 19 horas comenzaríamos, hasta las, no sé, hasta las 21 horas, 22 horas, estaremos por allí. Bien, en el desfile, ¿estará Alas del Candombe, obviamente, y con quién más? Estamos con la comparsa Bantú y Tronar de Tambores. Las tres comparsas que hay hoy. Bien. Así que el desfile y se cierra en el escenario. ¿Y quiénes están en el mismo? En el escenario todavía están para confirmarse algunas actuaciones de... No me acuerdo bien. Ajá. De algunos cantantes que hay. Ahí está. Porque... Lo importante es que tendrá lugar show artístico, así se divierte toda la familia. Seguro, y vamos a tratar de disfrutar. El motivo es hacer un desfile y tratar de regalarle algo a los niños del barrio, ¿no? Algún juguete. Y ya preparándose para carnaval. Exactamente, ya nos estamos preparando para carnaval, ya que estamos casi, como quien dice, a un mes. ¿Y cómo están los del candombe para el mismo? Estamos presentándonos, renovándonos otra vez. Ya que desde 2016 nos salimos, estamos preparándonos para el escenario y también para la llamada. ¿Y el espectáculo tiene ya nombre o no? El espectáculo tiene nombre, sí. Asueto y Mayombe. Ajá. Ahí está. Con motivo de cuando los primeros candombes salieron en la Plaza Colón. Que todavía de eso lo estamos enraivando porque no hay nada escrito, ¿no? Claro. Y con la ayuda de los historiadores que hay acá de Tacuarembó lo vamos haciendo. Ahí está, perfecto. Bueno, desearte éxitos y vamos a cerrar la nota con el amigo acá. ¿Cómo te llamas tú? Lautaro. Lautaro, ¿y te gusta mirar Mundovisión y Palenque, no? Sí. Sí. ¿Estás todos los días prendido ahí acá en el 7? Sí. Bueno, ¿y te vas a ver entonces ahora en el canal? ¿Vas a ver la nota que le hicimos a Eduardo y ya contigo? Sí. Por lo menos, sí. Sí. ¿Y qué edad tenés? 7. ¿7? Bueno, lo mismo que el canal entonces, canal 7, 7 años. ¿Y le gusta tocar el tambor? ¿Te gusta tocar el tambor, me dicen? Sí. Sí. ¿Vas a salir en carnaval ahora? Sí. Bueno, que tengas felices Reyes. Gracias.